Buenas tardes. El 13 de septiembre a las 2:30 de la tarde explosionó una maleta colocada en los baños de la cafetería Rolando, en Madrid. Unos 30 kilos de dinamita goma 12C y metralla aparejada compuesta por tuercas y tornillos volaron por los aires del local. El techo se derrumbó. 11 personas murieron en el acto, otras dos posteriormente, dejando heridas a más de 60. Algunos de ellos aparecieron completamente desnudos por la onda expansiva. De todas las víctimas mortales, uno era policía jubilado y uno de los 11 heridos. El resto, personal empleado en la cafetería, clientes del local y otros tantos de un supermercado colindante. Sufrieron heridas de diversa consideración y amputaciones. La bomba, según los terroristas, se colocó allí para matar a policías, porque los policías acudían a comer a esa cafetería cercana a su puesto de trabajo. Los asesinados fueron Antonio Alonso Palacín y su esposa, María Jesús Arcos Tirado, Francisca Baeza Alarcón, Baldomero Barral Fernández y su esposa, María Josefina Pérez Martínez, Antonio Lobo Aguado, tres empleados de la cafetería, Francisco Gómez Vaquero, Gerardo García Pérez, Manuel Llanos Gancedo, Luis Martín Martínez Marín, Concepción Pérez Paíno y la estudiante María Ángeles Rey Martínez. Félix Ayuso Piñuel era el inspector de policía jubilado. Los miembros del Partido Comunista Genoveva Forest, alias Eva, y su esposo Alfonso Sastre, al parecer escritor, recibieron a los asesinos de ETA, les dieron cobertura, facilitaron alojamiento y sirvieron de lazarillos en Madrid para buscar objetivos de atentados. Bernat Oyarzábal Videgorri y María Lourdes Cristóbal Elorga, autores materiales del atentado, ni fueron detenidos, ni juzgados, ni mucho menos colaboraron con la justicia para ayudar en la desarticulación de la banda terrorista ETA. Es más, viven a cuerpo de rey en un casoplón cercano a Burdeos. Él es miembro de la Academia de la Lengua Vasca y nunca han querido hablar de ese atentado. Se beneficiaron de la ley de amnistía del año 1977, con la llegada de la democracia a España. Fue ayer, el 13 de septiembre de 1974. No podemos olvidar lo inolvidable. Hoy, 23 de septiembre de 2024, los etarras herederos en política manejan al gobierno de España. Comenzamos Azul y Verde en Multicanal Radio. Os habla Alonso Urguín. Muy buenas, bienvenidos. Hoy tenemos a Ivón Domínguez del sindicato JUPOL de la Policía Nacional. ¿Qué tal, Hola, muy Ivón? buenos días, Alonso. Todo muy bien. Muy bien, queríamos hablar hoy de las estadísticas del Ministerio de Interior, de nuestro querido Fernando Grande Marlaska. No valen coñas. Ha analizado los delitos sucedidos entre el año 2023 y 2024 y la variación. Meros datos estadísticos. ¿Os ha sorprendido los datos que cuenta el ministro? Sí, la verdad, porque como tú perteneces al gremio, sabes perfectamente que los datos estadísticos del propio Ministerio del Interior sufren como los datos del CIS de Tezanos, pues vamos a decir cocina y si me lo permites, recalentado, ¿no? Entonces, pese a ello, pese a la cocina que sufren los datos estadísticos, vemos como la delincuencia convencional sigue aumentando. El ministro en sus comparecencias públicas siempre habla de la ciberdelincuencia, la cibercriminalidad,
que es verdad que aumenta, pero a nosotros lo que más nos preocupa, porque crea alarma social y porque son datos objetivos, es la delincuencia real. Vemos como delitos muy graves como homicidios, asesinatos, agresiones sexuales con penetración, tráfico de drogas siguen aumentando y sigue aumentando la delincuencia convencional. Sobre unos datos ya malos, porque hay que recordar que el año 2023 fue muy malo y el año 2022 fue muy malo. Es decir, sobre años muy malos seguimos aumentando, que lo normal sería que se estabilizara o incluso bajara sobre unos años anteriores que han sido muy malos. Y la verdad que estamos muy preocupados por estos datos. Mira, en homicidios dolosos y asesinatos consumados, según el Ministerio, en 2023 hubo 85 y en 2024 92. Es decir, subió un 8,2%. En cambio, Sí. los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa fueron 275 en 2023 y 266 en 2024. Es decir, un 3,3% menos. ¿Qué Sí, quiere decir esto? sí, perdona, perdona. Sí, te decía que los datos, los delitos, los homicidios dolosos y asesinatos consumados han subido en un 8,2%. En cambio, aquellos homicidios dolosos y asesinatos en grados de tentativa han bajado un 3,3%. Es decir, ¿han tenido más acierto esta vez? Yo creo que eso es simplemente, además que es una variación mínima, las tentativas, no hay mucha variación, los tengo aquí enfrente, los estoy mirando. Además, eso perfectamente se puede cocinar, que es lo que te estaba diciendo antes, porque un homicidio en grado de tentativa se puede grabar en el sistema estadístico como unas lesiones graves, perfectamente. Y deja de ser, en vez de un homicidio en tentativa, unas lesiones graves. Sin embargo, los homicidios que muy difícilmente se pueden omitir, pues vemos cómo siguen aumentando casualmente, con datos realmente preocupantes, tanto homicidios como asesinatos. Y agresiones sexuales, bueno, absolutamente disparadas, agresiones sexuales con penetración. El argumentario oficial, que el otro día me hicieron una entrevista en un medio público. Dependiente del propio gobierno, me decían que, claro, según el Ministerio de Interior, las agresiones sexuales con penetración era simplemente que había mayor concienciación y que antiguamente no se denunciaban y hoy por hoy, gracias a los trabajos en igualdad, sí que se están denunciando. Yo les dije que, bueno, ese argumentario me parecía bastante pobre porque hace años o recientemente creo que ninguna mujer que había sufrido una agresión sexual con penetración no fuera a comisaría a denunciar esos hechos. No sé, se agarran en un argumentario y unas excusas bastante, bastante pobres. Como digo, los datos de criminalidad son los que son y a nosotros, desde luego, nos preocupa. Nos preocupa porque vemos que Policía Nacional y Guardia Civil, aunque yo tengo que hablar de Policía Nacional, creo que los catálogos de puestos de trabajo no están actualizados a la delincuencia real del 2024. Son unos catálogos que se han quedado absolutamente desactualizados. En Policía Nacional no sufren una estructuración grande o simplemente una variación desde el año 2008 y creemos que hay que actualizar los catálogos de puestos de trabajo precisamente para atajar estos datos de criminalidad que afectan a grandes ciudades, a barrios. Cualquiera que viva en un barrio más o menos obrero puede echar la vista atrás de cómo eran los barrios obreros hace años y cómo son ahora. Pero también en el mundo rural, donde está la Guardia Civil y los delitos no dejan de aumentar. Para actualizarlos el catálogo de puestos de trabajo, ¿cómo se puede hacer? Pues es simplemente, lo que decimos siempre es voluntad política. Es partida presupuestaria realmente, los presupuestos generales del Estado. Aumentar el catálogo de puestos de trabajo requiere también un estudio previo, ver en qué plantillas está más tensionado y dónde hacen falta más policías. Es curioso porque hicieron una actualización hace un par de años del catálogo de puestos de trabajo mínima, pero donde precisamente aumentaron el catálogo de puestos de trabajo es donde no tenemos competencias en seguridad ciudadana, que fue fundamentalmente en Cataluña. Desconocemos por qué, porque nadie había pedido
más policías en Cataluña, pero en los únicos sitios que han aumentado las plantillas han sido en Cataluña. Sin embargo, hay zonas como la zona norte de España, como Granada, pues eso, Asturias, Galicia, Cantabria, León, Valladolid, que los catálogos de puestos de trabajo están totalmente desfasados. Baleares, que ayer estuve hablando con compañeros de Baleares, también están desfasados, además de la problemática añadida que tienen en Baleares. Pero Eso bueno, se trata hablando de Policía Nacional, ¿no? de Policía Nacional, sí. Guardia Civil, bueno, tú lo conoces mejor que yo, los compañeros de Jucil o de cualquier otra asociación lo sabrán decir mejor que yo, pero bueno, el mundo rural ya sabes que vamos, me quito el sombrero con los compañeros de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, que hacen unas patrullas con unas extensiones inmensas que sin ningún apoyo, cuando les vienen mal dadas, es imposible que tengan apoyos. Me quito el sombrero con ellos, pero una cosa es alabar su trabajo y otra cosa que hay que denunciar esa situación y pedir más guardias civiles también para el mundo rural, evidentemente. Fíjate que ahora van a salir 2.500 agentes de la Guardia Civil de la Academia en estos días y se calcula que de esos 2.500 hay 1.000 que no van a Seguridad Ciudadana. 1.000. Es decir, van Esa a ir, es. muchos de ellos van a ir a especialidades que también están faltas de personal, pero... De esto que se lavan, se lavan la, sus, se rasgan sus vestiduras el gobierno. ¿Apoyamos Seguridad Ciudadana? Pues no, no la apoyáis. De las pocas unidades donde la plantilla está completa, es la unidad de seguridad de Presidencia del Gobierno. Ahí no hay ni una vacante libre. Y en cuanto hay una vacante, se produce comisión. ¿Por qué será? Y luego ya lo sabes como yo, cada vez hay más puestos administrativos. O sea, la burocracia se está comiendo el trabajo policial, desgraciadamente, para alimentar precisamente, pues, por ejemplo, de lo que estamos hablando hoy, de los datos de criminalidad. Cada vez, desgraciadamente, hay menos policías en la calle, que es una reclamación histórica de los compañeros del Z, de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, que los pocos que hay, además, luego están muchas veces ocupados realizando custodias o en juzgados o hospitalarias. Y se da en muchas ocasiones que ciudades más o menos grandes hay una llamada a la sala 091 y los compañeros les dicen que no tienen Zetas o un coche disponible para acudir a esa llamada. Y en Guardia Civil, pues el problema se agrava todavía más. El otro día en Valladolid fuimos testigos, unos amigos y mi familia, de una llamada y acudieron un coche de Policía Nacional y dos motoristas de la Policía Municipal. A una llamada, había un incidente allí. Oye, llegaron, solucionaron rápidamente. Pero claro. Oye, ¿qué factores creéis que ha influido en el incremento del 3% en la criminalidad total respecto al año anterior? Bueno, pues lo que venimos denunciando. Evidentemente, si hay menos policías en la calle, es normal que la delincuencia suba. Además, los policías es algo que también venimos denunciando desde hace tiempo. El principio de autoridad se ha perdido. Antiguamente, cuando llegaba una patrulla de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, infundía un respeto que hoy en día se ha perdido totalmente. Y bueno, pues sobre todo en barrios populosos, obreros. Hay muchas personas sin trabajo y eso les aboca a delinquir. Y eso es un dato objetivo y real. Está más que estudiado que la falta de trabajo y de futuro a mucha gente le lleva a delinquir y otros muchos que su único oficio y beneficio es delinquir. Y como además vemos que multirreincidentes siguen en la calle. Tienen una sensación absolutamente de impunidad, tal como les detenemos. Nos cuesta más hacer los atestados y las propias diligencias que lo que cuesta luego en el juzgado ponerlos en libertad. Pues evidentemente eso simplemente es un llamamiento para que otras personas sigan delinquiendo y es un problema que también hay que atajar. Que no, aquí no culpo a los jueces. Los jueces lo único que hacen es aplicar la legislación vigente. Aquí culpo al legislativo que se tiene que dar cuenta que no podemos ser un país de pandereta con unas leyes que respaldan más al delincuente que a la propia víctima. Es lo que quería comentarte. Actualmente ocurre un hecho delictivo,
un paisano, un muchacho, agrede sexualmente a una joven, se le detiene un día en comisaría, un día o el tiempo que haga falta para las diligencias, máximo 3, habitualmente un día o 2 está listo, le vais para el juzgado y el juzgado, sí, coge las diligencias al paisano, le toma declaración y le dice, bueno, pues está en libertad. Sí, desgraciadamente es habitual. Pero a agresores sexuales se les pone en libertad inmediatamente. Agresiones sexuales se puede poner en libertad, sí. A ver, si es una agresión sexual con penetración, que está todo absolutamente bien atado, que no todas, desgraciadamente, porque las víctimas en muchas ocasiones por desconocimiento lo que hacen es ducharse, lo que hacen es lavar la ropa por asco y por esa sensación de, pues, de asco. Y claro, son delitos que igual en un primer momento son más difíciles, no hay cámaras, son más difíciles de demostrar. En el análisis que hace el forense o el ginecólogo no aprecia lesiones, pues si es un delito que es difícilmente demostrable, es probable que quede en libertad. Pero te pongo un ejemplo de hace escasas 2 semanas. Un compañero en Galicia, en Vigo, recibió una brutal agresión en el desempeño de su cargo uniformado. Un atentado contra gente de la autoridad con un resultado de lesiones graves y esa persona fue puesta en libertad. ¿Qué ejemplos está dando a esa persona y a la gente de su entorno Espera, y de su barrio? Que pegar a ¿y la policía sale gratis. qué motivó al juez dejar en libertad a ese individuo? A ver, el juez realmente, lo que digo antes, yo no culpo al juez. Sí que culpo más a Fiscalía, que quien tiene que hacer esa petición de cárcel es Fiscalía y el juez tiene que interpretarla y aplicarla. Desconozco absolutamente por qué Fiscalía no solicitó el ingreso en prisión y el juez no pudo hacer otra cosa que dejarlo en libertad. Pero vamos, Espera, 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 esto. espera, espera, espera. He entendido que Fiscalía no solicita el ingreso en prisión de un individuo que agreda a un Policía Nacional. Evidentemente, si el juez no tiene una petición de fiscalía de ingreso en prisión, el juez, aunque quisiera, no lo puede ingresar en prisión. Y esto es algo que estamos viendo muy habitualmente. Por eso, cuando nosotros tenemos con el JUPOL afiliados que han sufrido lesiones, siempre intentamos personarnos como acusación precisamente para que esto no pase. Sí que tenemos muchos casos donde se persona el abogado de JUPOL y pedimos preventivamente el ingreso en prisión y se concede. Pero como sea un caso que no se persone el abogado de JUPOL y haga de acusación, en muchos casos no vemos lesiones graves a policías nacionales, incluso guardias civiles en el desempeño de su cargo, y que no ingresan en prisión. Y eso es un mensaje claro de pérdida de principio de autoridad y De que pegar a un impunidad. policía y de impunidad, que pegar a un policía sale gratis. Esa persona, pese a que igual dentro de 2 o 3 años acabe condenado, durante esos 2 o 3 años se siente absolutamente impune, él y su entorno, que suelen ser entornos conflictivos, evidentemente. No olvidemos que la primera defensa del ciudadano es el policía y el guardia civil. Claro, Que sí. Yo habitualmente siempre digo lo mismo en los les medios de interponemos comunicación. antes de que le llegue un mantazo al civil. Sí, efectivamente. Yo siempre digo lo mismo en los medios de comunicación. Otra cosa que no nos quieran escuchar, pero si los policías no trabajamos con seguridad, es imposible que traslademos esa seguridad a la ciudadanía. Absolutamente imposible. Y cada vez más los policías, sobre todo los que están a pie de calle, trabajan con más inseguridad. Eso es un dato objetivo. Con más temores de sufrir una agresión y luego, si se aplica la fuerza, eso ya lo sabes tú muy bien, si se aplica la fuerza, las consecuencias legales que sí que puede tener el policía. Es decir, aquí se da la paradoja. Que un delincuente agrede a un policía y prácticamente sale a rositas, pero si un policía aplica la fuerza, probablemente va a tener después responsabilidades y va a pasar vamos, judicialmente, unas auténticas penurias durante 2 o 3 años hasta que finalmente, normalmente, afortunadamente, salen indemnes, pero esos 2 o 3 años de calvario judicial no se los quita nadie a un policía nacional o un guardia civil, simplemente por aplicar la fuerza y realizar su trabajo. Mira, me quiero fijar en el apartado 5 de la estadística del Ministerio de Interior, en los delitos contra la libertad sexual. En 2023, 4.293. 2024, 4.568.
un 6,4% más. Con penetración de 1020 a 1138, un 11,6% más. Delitos contra la libertad sexual de 3.273 a 3.430, un 4,8% más. ¿Consideráis las campañas de concienciación han sido efectivas para que más víctimas se atrevan a denunciar? ¿Qué podría hacer la policía en este caso o el Ministerio de Interior para disminuir estas agresiones? Yo, la verdad que soy bastante crítico con el argumentario oficial de que simplemente no es que haya más agresiones sexuales, sino que ahora se denuncian y antes no. Yo quiero pensar que cualquier mujer víctima de una agresión sexual con penetración antiguamente denunciaba y ahora también. A problemas complejos las soluciones son complejas. Yo tampoco voy a ser populista y decir que tiene una fácil solución, pero probablemente más policías, sobre todo en zonas urbanas donde se puedan producir estas agresiones sexuales en fines de semana, de noche, sería de ayuda para la prevención de estas agresiones. Y luego para su investigación y erradicar este tipo de personas de la sociedad, evidentemente también hacen falta más policías en labores de investigación y me estoy refiriendo a compañeros de UFAM, que la UFAM es la Unidad de Familia de Atención a la Mujer. Que lo mismo, el catálogo de puestos de trabajo lleva más de 15 años sin actualizarse y se ha quedado absolutamente obsoleto cuando cada vez tienen más carga de trabajo y los datos están aquí. Los compañeros de UFAM están absolutamente desbordados y es una unidad que en prácticamente todas las ciudades es una unidad prácticamente de castigo. Nadie quiere estar y está el tiempo mínimo imprescindible y cuando puede se va porque, como digo, están absolutamente saturados de trabajo. Una compañera en Madrid, la amiga nuestra, nos comentó hace unos meses que ella llevaba la atención de 130 mujeres en un distrito madrileño. De 130. 130 mujeres que le llaman a un teléfono que tiene ella las 24 horas del día. Sí, Dice, UFAM Protección, que es algo que hemos denunciado en multitud de ocasiones, en muchísimos casos, los compañeros o compañeras en este caso tienen más de 100 víctimas y es absolutamente, es evidente, yo creo que eso lo entiende cualquier persona, es absolutamente imposible que dé ya no solo protección, porque eso es imposible, pero simplemente una mínima atención personalizada a cada una de esas víctimas, porque evidentemente cada una de ellas tiene su problemática, a veces simplemente quiere ser escuchada, pero es que es imposible con más de 100 personas víctimas de violencia de género a su cargo que cualquier compañero o compañera les brinde un mínimo de pero atención. Es que es quizás imposible. desconocemos que a ese teléfono llaman durante las 24 horas del día, de lunes a domingo, festivos, Los 365 días del año, sí. y la compañera coge el teléfono a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, 5 llamadas esperando atención oye, Sí, una sí, sí. saturación inmensa y un desgaste para la propia compañera, que alucinas, porque claro, también tiene familia. Claro. Influye Y en el además, personal, en el social. la presión que tienen los compañeros de UFAM Protección, porque imagínate que a cualquiera de sus víctimas le pueda pasar algo. Y eso es un temor que siempre tienen, porque hay víctimas que quizás su nivel de riesgo es bajo, pero otras puede ser más alto. Y además que es impredecible la actuación de uno de sus agresores. Entonces, además de la presión por el trabajo y por la sobrecarga del número de casos que tienen, pues imagínate el estrés que soportan simplemente por pensar que le pueda pasar algo a una de sus víctimas, porque evidentemente, aunque después se pueda comprobar que no pudo hacer nada, donde primero se va a poner el foco es en la Policía Nacional, que esa víctima estaba dentro del sistema de Biogen y quién era el policía que tenía las labores de custodia y protección de esa víctima. Con lo cual, efectivamente, nosotros todo lo venimos denunciando desde hace tiempo. Es insostenible la situación de UFAM Protección en este caso en muchísimas plantillas. ¿Qué tipo de apoyo psicológico se ofrece a estos compañeros que trabajan en los casos de delitos, violaciones y agresiones sexuales? Pues mira, hasta hace 2 o 3 años ninguno. Ninguno. Absolutamente, hasta hace 2 o 3 años ninguno.
Hace poco se creó, hace cosa de 2 años, se creó un gabinete de apoyo psicosocial en la Policía Nacional, que he tenido contacto con ellos y me consta que está trabajando muy, muy, muy bien. Y eso no se me caen los anillos por alabar cuando se hacen las cosas bien. Es un teléfono que está a disposición las 24 horas, los 365 días del año para cualquier compañero que crea que lo debe utilizar. Pero es que además ellos, además de estar pendientes de esas llamadas que puedan recibir, se ponen en contacto porque desde el Centro Nacional de Comunicaciones les envían cualquier episodio violento que ha podido vivir un policía nacional en el desempeño de su cargo, y ellos se ponen en contacto con todos los policías que hayan tenido una intervención que pueda ser traumática. Como digo, están trabajando muy bien y solo puedo decir más que me quito el sombrero con el trabajo que están haciendo desde el Gabinete Psicosocial. Y además, sí, una pequeña puntualización, además en Jupol también tenemos unos compañeros que se dedican a ello. Desde que arrancamos Jupol, yo es de las cosas que más orgullo siento, que es lo que nosotros denominamos como SOS Jupol, que ayudamos a muchísimos compañeros porque los compañeros aún tienen ese temor y ese estigma a no llamar al teléfono oficial por si les pueden quitar el arma, por si tiene consecuencias en su carrera policial. Pero a SOS Jupol llaman y los compañeros que llevan SOS Jupol funcionan muy bien y ayudan muchísimo a muchos compañeros. ¿Te sabes el teléfono de memoria? No, pero te lo busco ahora mismo. No, no me Pues cuesta nada. es interesante, Mientras. oye, y hay que felicitar a la Policía Nacional por, oye, para una cosa que hacen bien, no está Sí, mal. no, no, el Gabinete Psicosocial de la Policía Nacional, yo no puedo decir otra cosa más que trabaja muy bien. Yo he asistido a charlas donde han intervenido, explican cuál es su trabajo, sus funciones, la carga de trabajo que están teniendo actualmente, y ya digo, solo puedo quitarme el sombrero con el trabajo que hacen. En Guardia Civil también le tenemos y conozco personalmente a varios psicólogos y oye, para mí que son buenos. ¿Sabes? Sí. Buenos, Mira, te digo buena gente y profesionales, claro. te digo el teléfono de ¿Sí? SOS Jupol y luego busco el del Gabinete Psicosocial que ahora no lo tengo. Mira, SOS Jupol es 633-722-848. 633-722-848. Además del correo electrónico sos@jupol.es. Y pueden llamar a ese teléfono en cualquier momento del día, los 365 días del año, que les van a atender. Lo pondremos aquí para que la gente lo pueda coger en el vídeo y lo pueda tener. Pues, Ivón, ¿algo más que decirnos? Nada, que seguimos en la lucha, que este próximo martes 24 vamos a hacer concentraciones desde Jusapol, porque seguimos, como tú ya sabes, sin el reconocimiento como profesión de riesgo de Policía Nacional y de Guardia Civil, y donde tenemos el mayor agravio respecto a policías autonómicas y locales, además de ese reconocimiento, es con la jubilación. Y hasta que no se reconozca por parte del Estado este agravio y se solucione esta desigualdad, pues vamos a seguir luchando porque no nos queda otra. Entonces, eso te puedo decir, que seguimos luchando. Pues agradeceros vuestra labor. La unión sería deseable para todos en todo. ¿De acuerdo? Ivonne, Más muchísimas unión, gracias menos por división, venir. efectivamente. Un Exacto. abrazo. Un abrazo, muchas gracias y bienvenidos. Un placer, que vaya todo bien. Hola, buenas tardes. Bienvenido César Alvarado a Azul y Verde en multicanalradio.com. César Dime. Alvarado es representante sindical, presidente de la asociación Ad Bellum y colaborador con Policía Siglo XXI, una asociación. Queríamos hablar contigo sobre la teoría de Dweller. Ya el pasado lunes estuvimos hablando sobre ello. Pero entiendo que tú tienes más conocimientos de esta teoría y sobre todo conocimientos prácticos que son impartidos
en vuestra asociación. ¿Podrías explicarnos en tus propias palabras en qué consiste la teoría de Tweyer y por qué es relevante en el ámbito de la actuación policial? Vale, no, pues la teoría de Tweller, que ya conocemos, bueno, mal llamada ley, ¿vale? Voy a hacer un inciso que nos gusta hacer. Nosotros en Advelum estamos incidiendo mucho en no llamarle ley de Tweller, incluso teoría, bueno, podemos decir de Tweller. Nosotros le llamamos Tweller a seca. ¿Por qué? Porque lo que dice Tweller, que es que la dijo hace, la estudió, la sacó, la publicó, fue hace como 40 años, en el 80 y 81, 80 y algo. 83, me parece que. 83, 83. Y lo que dice la teoría de Tweller es que cualquier agresor con un arma blanca a menos de 21 pies, 6,4 metros, bueno, 7 metros, vamos a reducirlo a 7 metros, te va a alcanzar antes de que tú puedas efectuar un disparo. O que un policía reaccione y efectúe un disparo. Nosotros no nos gusta llamarlo ley de Tweller ni centrarlo solo en esos 7 metros, porque aparte de que ha pasado años ya, eran unos estudios que hizo en su momento, las fundas de pistolas han cambiado, los entrenamientos han cambiado, etcétera, etcétera. ¿Por qué no queremos que se le llame así? Porque mañana llega un legislador, un político que no tiene ni puñetera idea de nada, y legisla en base a eso exactamente, con lo cual cualquier otra agresión que se salga de esa distancia no basta, vamos a decirlo, cubierta, entre comillas. ¿Qué quiere decir esta teoría, este estudio? Pues eso, que ante un agresor con arma blanca, que ataca a un policía, que ataca a alguien que tenga un arma de fuego, digamos que a menos de 7 metros, lo normal es que el agresor le alcance antes que efectúe un disparo. ¿Por qué es tan importante en el tema de las actuaciones policiales? Porque si no basamos, no tenemos una premisa, si no tenemos un vamos a decirlo así, un mínimo de distancia para poder reaccionar, lo estamos viendo, lo vimos hace poco con la actuación de los guardias civiles, se estaba mucho menos de 7 metros. Si el individuo del cuchillo sale a por el compañero guardia civil, que todavía no había montado el arma, la apuñala por todos lados, aun llevando, ya te digo yo, el arma afuera. ¿Cuánto se tarda en desenfundar, montar, efectuar un disparo? Ojo, no digamos, Pues espera, no he dicho en acertar, pero a 7 metros, en efectuar el disparo, en en efectuar el efectuar un disparo. disparo, ¿cuánto se tarda aproximadamente? Pues depende mucho, porque por ejemplo, no me voy a dar de flipado ni nada. La última que hice una contando tiempo en galería fue 1,94, ¿no? 1,94, de un segundo 94. Pero claro, yo estaba preparado, esperando el pitido y preparado. Aunque tuviera las manos aquí, yo estaba esperando, sabía que en el momento que había un pitido, desenfundaba y disparaba. ¿Qué pasa? La Y vida real. de pulsaciones estabas tranquilo, no estabas en Sí, la torre. estaba tranquilo porque te estaba entrenando con compañeros y al final es entrenar mucho. Pero claro, la diferencia es que en la calle eso no es real. ¿Por qué? Porque tú en la calle, ahí puede haber dos situaciones. Una, la de puede ser el caso este de los guardias civiles, que sí que tienes la amenaza ahí. Tal, estarás con las pulsaciones hasta arriba, la cabeza te está dando vueltas, las habilidades motoras finas empiezan a fallar, pues ahí puede estar una media de hoy en día, sinceramente, lo que considero, podemos considerar que hoy en día cualquier policía medio que no entrena asiduamente y tal, entre que, digamos, se activa el ciclo ODA, que es observar, orientar, decidir y actuar, ¿no? El ciclo ODA que tenemos todos, cuando empieza la amenaza, la observo, me doy cuenta de la amenaza. Decido qué tengo que hacer y actúo. Y fácilmente los 2 segundos se le van. ¿Qué pasa? Si encima eso es un ataque sorpresivo, ya es peor. ¿Por qué? Porque primero es sorpresivo, te pilla, vamos a hablar hablando claro, es simple, que tú no te lo estás esperando y claro, la primero es el shock. En ese momento tienes que reaccionar, a ver qué está pasando, de dónde me viene, qué va a pasar. A partir de ahí tomar una decisión. O sea, nos podemos ir a los 2, 3 segundos. No te digo ya. Si es una persona, un policía, que solo hace el plan nacional de tiro y gracias. No te digo ya si es la típica compañera que lleva la pistola en el bolso o el compañero que lo lleva en una riñonera. Entonces, varía bastante. Por eso digo que es que una persona normal, obviamente un señor en silla de rueda con bastón o con muleta, no, pero una persona normal, 7 metros te lo hace en segundo y poco. En un segundo y poco te has hecho 7 metros. ¿Se ha calculado
Cuando, si una persona ataca con arma blanca, el agente de policía, el guardia civil, desenfunda, monta, dispara, hace diana, o sea, le da, le Le impacta, da, sí. le da. El paisano sigue con el cuchillo, o sea, no es como las películas que le pega un tiro, ¿sabes? No, no. No, hombre, no, no, para nada. O sea, Partimos. Tenemos más fácil. ¿cómo Ahí. diríamos, sin dar una palabra técnica? Parada, una puede de parada, lo que se dice, el poder de Parada parada. de. Que cae a plomo, que cae. Digamos. No, ¿Cómo es eso. la palabra esa? No me acuerdo ahora mismo. Es. Que lo Ay. abate. Que lo abate. Sí, abatirle o detenerle. No, no Y es. detenerle. Eso es película. O sea, en la vida real, eso de que un disparo. Nosotros lo explicamos siempre en nuestros cursos de fundamento, de tiro y tal. Que para que una persona caiga a plomo de un disparo, puede haber una excepción, pero no la hay. Tienes que darle. Digamos en este triángulo de aquí, que es el bulbo raquídeo, y eso tampoco te lo asegura. Hay un par de vídeos que hemos colgado nosotros en nuestro grupo hace poco, en Estados Unidos, que suelen usar munición expansiva, punta hueca, digamos, que tiene más poder de parada, lo digo entre comillas, porque el poder de parada no existe, y le pegan 5 o 6 taponazos, 5 o 6 disparos al cuerpo, y el tío se levanta y sigue corriendo, porque antes se ha caído y tal. ¿Qué pasa? Que nosotros, algunas policías locales que me consta que tienen munición expansiva, nosotros, Policía Nacional y Guardia Civil, tenemos munición semiblindada, que a todos los efectos se comporta como una blindada. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene sobrepenetración, o sea, la bala atraviesa, que es lo que pasó en la desgracia del caso de Andújar. A una persona que está con la adrenalina hasta arriba, puede estar hasta arriba de drogas, que va consciente a matarte, porque al final la intención hace mucho. Probablemente, aunque le tú le haces de 3, 4 taponazos a 5 o 6 metros, no se va a dar cuenta de esos disparos hasta que empieza a desangrarse. Es más, esto algún sanitario me lo podrá corroborar, pero tú puedes disparar a una persona en el corazón y entre 12 y 15 segundos esa persona sigue corriendo, te puede seguir apuñalando. Imagínate en 15 segundos la de puñalada que te puede dar alguien. No es la película que tú disparas, pues, oh, y me caigo. Esto sigue, por eso es Quince importante. segundos a 6 metros. No, quiero decir que al aceptar a una persona en el corazón, no lo detiene. Sí. Tienes 15 No. segundos que con la adrenalina va a seguir. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay que enseñar? No solo disparar, sino moverte. Nosotros lo que decimos es salir de la X. O sea, el malo tiene también un ciclo ODA. El malo es un tranvía, es un tren que va por sus vías. Tú tienes que salir. O sea, tú tienes que esquivar y disparar hasta abatir. Pero no te puedes quedar ahí, porque si tú a menos de, no te voy a decir 7, si a menos de 10 metros tú esperas abatir a una persona con 4, 5, 6 disparos, con nuestra munición, suponiendo que les den los 4, 5, 6 disparos, que eso también hay que verlo, que la gente dice, no, no, yo le doy. En esos momentos se te pueden ir, los disparos se te van abajo, se te van arriba, depende. A 10 metros, si tú esperas hacerlo, lo más probable es que te quedas quieto y le disparas, hombre, si le sueltas, si te da tiempo de dispararle 15 disparos y no es muy rápido, pues sí, pero si no, lo vas a tener encima. Por eso hay que esquivar, hay que salir, diga como decimos nosotros, salir de la X. ¿Cómo ha evolucionado la aplicación de esta teoría de Tueller en los entrenamientos de las policías? A ver, lo que es las administraciones oficiales, poco o nada. O sea, en ciertas, no voy a decir dónde, ciertas academias oficiales se sigue enseñando que ante un tío con cuchillo hay que hacerlo en abanico o en 90 grados, cuando lo que tienes que hacer es un one point, un híbrido. Tema de Tueller, ahora sí que hay dos o tres sentencias que la mencionan, que no crean, que no es jurisprudencia, ¿vale? Y parece que hay un poquito más de conciencia, pero realmente. Todavía me sigo encontrando y nosotros nos seguimos encontrando en nuestras formaciones de todos los cuerpos, compañeros que nos dicen, no, pues nuestro instructor no sé qué, nuestro instructor es tal, que te siguen diciendo que bueno, que tienes que disparar a las piernas, que el tío cae. He llegado a leer de compañeros que obviamente no son policías, yo los llamo mal, lo siento mucho, coincidentes laborales, de estos que vienen a cobrar y ya está, que no, no, no se creen que son policías, que tú le das en la rodilla y el individuo cae. Entonces, no hay conciencia, no la hay. Es verdad que ha evolucionado el tema de las asociaciones. Muchos instructores en academias oficiales también intentan meter una formación más actualizada, pero estamos todavía muy, muy, muy atrasados. Todavía estamos muy atrasados. Piensa que la mayoría de policías no llevan punta expansiva, ¿vale?
más llamada, no voy a decir hueca, porque no es hueca, pues tan pasiva, porque eso crea más lesiones. Sin embargo, sí que me he encontrado con una policía local que tiene punta expansiva y dicen que es para evitar la sobrepenetración, que es para eso es. Entonces, si estamos atrasados en eso, es que estamos muy atrasados en muchas cosas, estamos muy, muy atrasados. ¿Qué factores influyen más, aparte de la distancia, a la hora de que un agente responda ante un ataque de arma blanca? El entrenamiento y la habilidad que tenga. Si yo entreno constantemente a manipular mi arma, a trabajar en seco, a las extracciones, a reaccionar, yo lo voy a tener más interiorizado. A mí no me va a que tú hagas 25 disparos cada 3 meses en el Plan Nacional de Tiro, o sea, 100 cartuchos al año, que llegan a la galería, pum, pum, apunta aquí, pum, pum. Eso no es entrenamiento real. En la vida real, si tú no entrenas, te vas a quedar bloqueado o vas a tardar más en reaccionar. Entonces, ¿qué es lo que lo diferencia? También una buena funda que tenga extracción rápida y el trabajo en seco. Para nosotros el tiro, el 70% del tiro es el trabajo en seco. El tenerlo interiorizado, el tenerlo mecanizado. Llega un punto que lo tienes tan mecanizado que cualquiera, yo no soy John Wick, pero cualquiera que entrene un mínimo como yo, en determinadas situaciones en que ya el cuerpo nota peligro, inconscientemente tú ya te llevas el arma, las manos al arma, tú ya estás preparado. Entonces, lo que más va a influir a la hora de un ataque sorpresivo con arma blanca en un policía es el entrenamiento y las habilidades que tenga. ¿Qué se trata? De aprender, entrenar y repetir. No tiene más. Luego ya el factor también un poco a veces que se te aparezca la Virgen. Sí, además el papel del estado emocional y el estrés en la toma de decisiones de la gente ante una amenaza inminente es fundamental. Hombre, claro. ¿Se recibe apoyo psicológico para este día a día? No, no. No, o No. sea, cuando hay una, no niego que cuando hay una actuación de ese tipo, pueden acudir servicios oficiales de gabinetes psicológicos y demás, pero hasta entonces yo, mira, yo el 10 de septiembre hice 15 años que entré en la policía y a mí no me han dado ningún curso ni charla para situaciones de estrés y no, no, o sea, por eso estamos muy atrasados, porque es que un policía que vaya a cursos de la asociación que sea y vaya a cursos buenos, reales, sí va a ser más consciente, pero el que no, no, no realmente no lo sabe. Nosotros nos damos mucho cuenta, bueno, nos damos mucha cuenta en los cursos nosotros que hacemos de trabajo en seco, que vienen compañeros recién jurados y otros que llevan 15, 20 años, ¿no? Y cuando les ponemos las situaciones del trabajo en seco, les ponemos situaciones, muchos se quedan, te miran como la liebre que le da a la larga al coche, como diciendo, es que esto no me lo podía imaginar, cuando es reacciones propias de un individuo con un cuchillo o con un objeto contundente. El problema es que no hay, pero que no la administración nacional, sino las administraciones locales. O sea, es que estamos muy atrasados en ese aspecto. Hablas de los recién jurados. En el contexto de la intervención policial, ¿cuáles son los protocolos o directrices que se siguen cuando un agente se enfrenta a un individuo armado con un cuchillo? ¿Te refieres durante la actuación? Sí. ¿Qué actuaciones, qué protocolos se le enseñan o directrices? Oye, pues mira, si aparece un paisano con un cuchillo, A ver, pues te voy le a hablar. miras a los ojos, que decía Manuela Carmena. Tú le miras a ver, oye. Es que te voy a hablar muy genéricamente porque cosas concretas obviamente no No, puedo esperemos que explicar, sí. pero muy genérico. El problema es que son protocolos mucho. Salió hace no mucho la directriz, no sé, de la Secretaría de Estado de Seguridad o algo así, hablando de que se procurará disparar a zonas no vitales y las piernas. Eso, digamos, podemos establecerlo como protocolo. ¿Qué pasa? Luego yo voy a una galería de tiro de policía nacional o policía local o guardia civil y no hay ni pierna ni brazos en las dianas. Entonces, por lo pronto no puedo ni entrenar eso. Segundo, no hay zonas no vitales. O sea, no existe las zonas no vitales. Eso es una entelequia, eso ya es un bulo que debería quitarse. Entonces, lo que decía antes, en muchos sitios se sigue enseñando, depende de qué instructor, que ante un ataque con un cuchillo, un protocolo de un ataque con un cuchillo, bueno, está el taser, por supuesto, está el protocolo taser, ¿vale? Pero vamos a suponer el protocolo de un individuo que no tiene taser, el taser ha fallado, lo que sea, ¿vale? Y o ya está o va a cometer. Bueno, es que yo soy de los que si acomete, el taser no vale para nada, lo siento mucho, ante acometimiento, plomo. Eso Aquí tenemos que tener. en Dime. Madrid puedes ver a policías locales que llevan la taser cuando están inspeccionando mercadillos de fruta. Oye.
Yo lo sé ya, y hace poco vi un vídeo de una entrada en una casa que lo que iba delante es el taser cuando tiene que ir el arma de fuego. O sea, el taser es un arma muy útil, es un arma de esto de no letal, muy útil, pero que tiene su bueno y su pro y su contra. Pero bueno, vamos a suponer que no hay taser, que no es recomendable el taser en la situación. En muchos sitios, digo en Policía Nacional, pero en Policía Nacional también por suerte se va a enseñar lo contrario, en Guardia Civil, en Policía Local. Se sigue todavía enseñando a los policías y todavía en formaciones luego ya cuando ya están curado tiempo y se les actualiza en abanico, ¿vale? Se les enseña todavía en abanico. Nosotros abogamos e insistimos mucho en hacer el one point, que se dice, ¿vale? Si vamos a suponer que cada dedo mío es un policía, ¿no? Como el caso de Guardia Civil de este De pasado. Fregenal de la Sierra, sí. Correcto. Si este es un Guardia Civil, este es otro. Que están con un tío con un cuchillo, en el momento que el se mete en medio para ir a por uno, ellos ya no pueden usar el arma, porque tienes al compañero frente. Es lo que pasó en Andújar. Es lo que pasó en Andújar. Entonces, este cuchillo, nosotros abogamos por la técnica del one point, que es siempre juntos, uno está con la boca de fuego delante, el otro detrás dirige. ¿Puede el otro estar con la boca de fuego? También, a lo mejor el otro está con el taser preparado, lo que sea. Y uno dirige, que suele ser mejor el de atrás porque es el que puede controlarlo, mientras el de delante da la protección. ¿Para qué? Para que en el momento que si ese se echa sobre encima, solo puede ir sobre un punto. Y ahí ya, pues acribillarlo a balazo hasta que caiga o lo que tenga que ser. Pero ¿cuál es el problema? Que se sigue enseñando cosas ya, pues anacrónicas y que lo único que hace es poner en riesgo la vida. Cuando pasó en Guardia Civil, que se abrieron en 90 grados. Si ese loco del cuchillo se mete por medio, están vendidos. Es que están Sí, vendidos. pero, Nosotros hacemos pruebas. sí, pero si te fijas bien en el vídeo, no había dos guardias civiles, había Por tres. detrás había más, sí. Había uno que estaba detrás del paisano del cuchillo. Por lo Claro, menos había ese. tres. Es que ese ya al principio es cuando está el Guardia Civil andando así para atrás. Ese, por lo pronto, el Guardia Civil que va con el arma, bueno, que como lleva el arma ya es para echar de comer aparte, y lo siento que lo diga así, pero quizás así es la única manera de que nos concienciemos, porque estoy harto, perdóname cada inciso, de que digan, bien está, lo que bien acaba, no. Lo que bien acaba hay que agradecerle a la Virgen cuando está mal hecho, pero tenemos que analizar lo que está mal hecho para que no se repita, porque está claro que lo de Andújar no aprendimos. Pero bueno, cuando el compañero está así, detrás tiene a otro. O sea, si el hombre, el loco este, va hacia él, el compañero no puede disparar. Bueno, primero que es que no lleva ni arma ni cartucho en recámara, pero es que aunque hubiera montado antes y disparado, es que puedes matar al compañero de atrás. Entonces, claro, si luego más atrás, cuando se ponen en 90 grados, el de cuchillo está en medio. Ahí están vendidos. Ahí están vendidos completamente. Si es que nosotros cuando en el de trabajo en seco ponemos varias situaciones y tal, y los compañeros lo ven, se dan cuenta y dicen, es que no puedo disparar. Pero son protocolos, bueno, antiguos, y no sé, algunos no se meten en la cabeza que hay que actualizarse, que no vale de nada estar 20, 30 y 40 años mamando de la teta de estas formaciones oficiales que no han salido a la calle y no te actualizas. Y lo único que pone en riesgo es la vida de policías. Se ajustan de alguna manera las intervenciones, Se dependiendo acom se ajustan a las intervenciones si el arma atacante es una navaja, un cuchillo, un machete. En Madrid tienes hace poco que le han matado a un chaval con un cristal. Que si se ajusta, no sé, yo tengo claro que ante arma blanca y objeto contundente, yo tengo mi boca de fuego preparada. O sea, me da igual que sea un cuchillo así que un machete con un martillo. Un martillo no te puede matar de un golpe en la cabeza. Sí, te la puedes tratar. La botella de cristal. Yo eso lo tengo claro y yo y nosotros, desde Velum y demás, intentamos siempre concienciar a los compañeros. Me parece bien que un tío que esté con un cuchillo, con una botella rota, con lo que sea, me parece bien que si está, que no está cometiendo, que no está atacando a nadie, que está, digamos, vamos a decir tranquilo, entre comillas, me parece bien que tú tengas preparado un taser. Pero con el taser tienes que ir siempre una boca de fuego. Siempre, siempre. Porque en el momento que arranque, tú estás muy jodido. Entonces, yo abogamos por ante arma blanca siempre tiene que haber arma de fuego. Incluso con objeto contundente. Hace poco mataron con un bate de béisbol a uno. ¿Y la utilización de las defensas extensibles? Eso es que me iba a decir una cosa, pero no quiero Eso repetirlo. se vendió bien hace unos años y ahora ya no.
No, hace poco salió en Telecinco unos maestros de defensa personal que ante cuchillo con defensa antes. Eso es una mierda, perdona la mala expresión, eso es un riesgo. ¿Por qué? Porque ante arma blanca lo que tenemos que tener es distancia. Si tú vas con una extensible ante un arma blanca, lo que estás es reduciendo distancia. Y yo, como se lo he dicho más de uno, al experto que quiera, nos ponemos en un tatami, se pone con la extensible y ya le digo yo que no me quita la extensible. No me quita sin que yo la haya apuñalado 7 veces. Entonces, la extensible, yo dejando a lado que yo lo veo un atraso, cómo se imparte, porque la formación que se da oficial es muy básica. Y bueno, en fin, no voy a entrar en eso. Ante cuchillo, no, es que ante cuchillo, ante arma blanca, no cabe otra cosa que arma de fuego, punto. Nos tenemos que concienciar a eso, ni extensible ni nada. Extensible en absoluto, para nada. Porque sí, venga, me acerco por él a darle con la extensible. Y si no le doy, o el tío no lo corta porque no tiene sensación de dolor, porque es que Sí, conforme me estoy viendo así, me está haciendo él. Un cuchillo es caótico. Es que un porque sí, cuchillo es no. Porque caótico. si va puesto en las orejas, da igual que le metas un taponazo o que le metas una Claro. panadera. Yo siempre digo que hay una prueba muy fácil. Tú pones a una persona que simula lo que sea y otro que lleva una tiza con un cuchillo, que simula un cuchillo. Y al otro, pues, le pones de negro, por ejemplo. Y a ver cuánto son capaces de reducirlo y luego miras por dónde le ha apuñalado y clavado. Es que es caótico. O sea, extensible y cuchillo, no, 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 vamos, jamás. ¿Existen suficientes recursos y formación en los cuerpos de seguridad para enfrentarnos ante estas amenazas de armas blancas, siempre de manera efectiva y segura? Recursos hay. Tenemos, aparte de, bueno, dispositivos electrónicos, el taser, que vuelvo a decir que solo es para en caso que está tranquilo, que no se mueve, pues vas, le das el tasazo y que caiga, pero el momento que acomete el taser no, tienes arma de fuego. O sea, tenemos arma de fuego. El recurso existe. Y en un caso muy tal, quizás un escudo anti. No, tampoco, en una casa, porque no se recomienda, yo qué sé. Paredes de pladur, no te vas a poner a disparar quizás en una casa, ¿no? Salvo no tengas más remedio. Que no se me entienda que digo que ante cuchillo un escudo y no arma, no estoy diciendo eso. Pero formación, no la hay. Que no la hay. ¿Reciben los agentes formación desde la propia Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado una vez que salen de la academia? En la Guardia Civil existe el programa Patio, que algo Existe el les dan. patio. Claro, sí, la. ¿En Policía Nacional existe también el patio de la policía o no? No, lo que existe son formación reglada en UPP, en UPR, en unidades tal, luego a lo mejor en otras unidades intentan dar algo de formación, luego se van dando los cursos, no existe el programa patio como tal, pero ¿cuál es el problema? El problema a mí, yo de instructores patio conozco muchos que se forman con nosotros ahora y algunos te lo dicen y te dicen, no, yo intento meter lo que puedo, pero es que a veces les obligan a dar unas cosas que son anacrónicas. Yo te voy a decir, yo llevo, hice 15 años el día 10 de octubre, el último curso formación o las operativas que yo estaba haciendo fue cuando yo estaba en UPR por pues la formación reglada nuestra. Y dentro de lo que cabe, pues ahí nos la alimentábamos entre nosotros y nuestros responsables, que más o menos se molestaban bastante, pues era bastante, digamos, al día. Pero de normal no, no las hay. Yo he ofrecido a la administración darle formación gratuita con parte de mis instructores y tal, y no quieren, quieren montar su película. Mira, voy a contar un caso que iba a contar en otro momento, pero voy a decir una cosa muy sencilla. El otro día tuvimos una sesión de grappling policial con un compañero que es una eminencia en esto y técnicas reales del día a día. Bueno, pues me cuenta otro compañero de los que asiste a la formación que en su unidad, en un sitio, han dado ciertas formaciones nuevas de las que se están dando ahora, que el instructor otra cosa no, pero que se puso a echar peste del grappling policial mientras seguía tratando sus técnicas antiguas. Quiero decir, ¿son todos así? No, hay instructores que están, por suerte la administración se está actualizando y está metiendo a formadores nuevos y actualizados, sí, pero es que sigue habiendo mucho vividor, mucho cara dura, que lleva 20 años, 15, con sus técnicas, la típica técnica de le doblo así la muñequita y el dolor, este a la mierda, hombre. Entonces, no hay formación real, o sea, no hay. Hay un intento, ha mejorado, las cosas han mejorado, porque las cosas han mejorado y la academia ha mejorado, pero si no, si esto fuera así, Alfonso. Coño, Olguín, no existiríamos las asociaciones de formación. Bueno, existirían los que quieren sacar dinero, eso te digo no, pero las Así que es. intentamos no existirían. Encontramos a gente de otras asociaciones, tanto policiales como profesionales de la Guardia Civil, que estáis dando cursos de formación. Siempre me acuerdo del torniquete de AUGC en Valladolid, que
Dirán la formación el viernes y salvaron la vida de un paisano el lunes. Oye. Yo tengo mucho, no los Bueno. recuerdo todos, pero tenemos muchísimos casos, porque piensa que Pero yo. fíjate, y me acordé de ti y hablamos de ello, ¿te acuerdas? La Sí. temporada pasada. Claro. Álvaro, vamos, César, perdona. Muchísimas gracias por venir con nosotros, por volver a este canal y por, oye, contarnos cosas que la mayoría desconocemos. Porque a mí ya me pilla mayor esto. Y claro, le preguntas a alguien, oye, ¿qué es la regla, la regla de Tweyer? Y de quién es Tweyer. Y Y eso sí que entonces, se come, no se come. un policía de Salt Lake City que se preocupó de intentar ayudar a los demás. Lo he Correcto, sí. dicho, César, aquí tienes tu casa, cuando quieras, te esperamos. A mandar, Olguín. Un Muchas abrazo. gracias.